allá, se mueva como un pancho. Bueno, señor, el día de ayer estuvo muy, pero muy picante con la llegada de Yelila Maspiral a los Juegos de Estrellas de la NBA. Recuerden que en los videos anteriores yo le estuve explicando de que Anuel no podía asistir a estos juegos sin que Yelila Maspiral estuviera presente. Y esto mismo sucedió, señores. Anuel llevó a Yailin como visita sorpresa a los Juegos de la NBA y fue todo impresionante. Yailin estuvo transmitiendo un live el día de ayer donde estuvo aclarando varias situaciones donde muchas personas dicen que cuando ellos se iban a casar. Yailin confirmó de que sí estaban casados y de que viene boda, señores. Vamos a esperar esta boda, cómo será realizada la de Anuel AA y Yailin. Sin embargo, muchas personas estuvieron arremetiendo en contra de ella, señores. Yo veo esto mal, ya que Yailin es una dominicana, señores. Tenemos que apoyarla, ya que está en los ojos internacionales. Esto le suma al género, señores. No podemos irnos en contra de Yailin. Vamos a irnos a favor, porque es un artista del patio que nos está representando. Le voy a colocar el live donde Yailila Maspiral confirma de que se casa con Anuel AA y le monta par de pila a los fanáticos que arremeten en contra de ella. Y también en una ocasión un fanático le dijo que ella está buscando sonido con Anuel. Y ella dijo que antes de ella estar con Anuel AA, ella tenía su sonido. Así que miren el video y díganme qué ustedes opinan sobre estas declaraciones que acabó de dar Yailila Maspiral en los Juegos de Estrellas de la NBA. Estamos casados, estúpida. Que eran muchos artistas, Mire, ridícula. Mucho antes de yo estar con ellos, yo tenía mi sonido. ¿Qué es lo que usted dice? Los diamantes no me dejan ver ahora. La luz no me dejan ver, no me dejan. Rico todo. Buenas, 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 ay. ¿Quién está ahí? Hija de buenas, buenas. Hoy amanecimos. ¿Cuál es esa? Chupable. Esta. Ajá. Se sofocaron cuando yo llegué con este piquete que está como es, para que tú lo muevas, pero sin querer. Con la mano y con los pies. Pie, 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 pie. Toma, pie. Y se sofocaron cuando el mayor llegó. Está dura y se sofocaron cuando yo llegué. Ay, Dios, se me hizo tan legendario. Ay, Dios. El beso está en el Salón de la Fama, ¿viste? Y se sofocaron cuando yo bajé. Se sofocan, sí, cuando bajé. Es mentira. Estamos en la mina. Bebé, estamos en la mina. Vienen un par de temas por ahí, durísimo. Lo que pasa es que uno está trabajando, guillao. Uno estamos organizando. Vienen un par de temas. No se desesperen. Primero la organización para que todo salga bien. Cero desespero. Si te desesperas, amacas. Estamos organizando, estamos haciendo música y ya ustedes saben. Aquí usted se pasó, pero sube la mañana la foto, que no me la subiste. Los diamantes no dejan que yo vea la hora, ¿me entiendes? ¡Candy! No deja, mira, yo no veo la hora. No la veo. ¿Comprende, mente? Dime. Claro,
por qué no puede salir la música tal vez yo firma por alguien que me impida sacar música. Yo no estoy firma por nadie, mi amor. Yo soy mi propia jefa. Mi propia jefa. Y no estoy firma por nadie. A mí nadie me puede impedir que tira música. No estoy con ninguna disquera, no estoy con nadie. Estoy pie sola. No, los primeros dos, los dos eran los blanquitos. No, pues los blanquitos eran latinos. Pero el que me pide, cuando yo me tiro y todos los de arriba, pero. Propia jefa, bebé. Estaba en, no, sí, no, ellos eran latinos, me refiero cuando. Ni que eran ni firma por así, nadie, es lo que yo diga que sea. Ayer sí, por favor, pero en inglés, que ese yo sé que no sabe quién yo soy. Pero imagínate. A mí me hizo la calle, a ti te hizo tú. Eres habladorazo, es el mío. Habladorazo está aquí. Ahora me bebo el tuyo, me bebo el mío entonces. Ay, ay. O sea, sí me dolió, pero yo dije, también un niño, también. El nene le va a gustar más. El nene le va a emocionar más que a mí. Segundo de que no tengo. Dice uno, dije, ¿qué música que no salió? Le digo yo, que ¿quién me impide sacar música? Una gente que me tenga firma nada más, yo no te firma por nadie. Uno es su propio jefe. ¿Sí o qué? Para que sepan. Ni disquera ni mierda nadie. Como tú dices, a mí me hizo la calle, a ti te hizo tu disquera. Pie sola. Aquí fue porque ese fanático mío. Es más, dile a Yailin que me dé la hora. Que lo llamas con. Y que era un millón pesos. Los fanáticos míos son la bestia. Mira. El pan. Venga. Mira, brother, pues sí. Mire, ridícula. Hasta aquí llegó el video de hoy. Síganse suscribiendo y activando la campana de notificaciones. Y gracias por estar activo nuevamente en este canal.